Well, good afternoon, everybody. I have a surprise guest reader in here. I have Mary Casey Black, Principal Maria Gonzalez, who's going to read a book in Spanish, El Sombrero del Tío Nacho. So here we go. Hola, buenas tardes. Soy la señorita González, la directora de Mary Casey Black. Y aquí estoy hoy para leerles el libro El Sombrero de Tío Nacho. Es uno de mis más favoritos. Y nomás quise decirles a todas las familias y a los estudiantes que los extrañamos muchísimo y esperamos, ojalá, que pronto estaremos otra vez juntos. So aquí voy a empezar la historia. Cada día el tío Nacho se despertaba con el sol. Les daba los buenos días a su gato y a su perro. Les daba los buenos días a su loro y a su mono. Y les daba los buenos días a su sombrero, que estaba muy viejo y todo agujereado. El tío Nacho encendió el fuego para hacer su café matutino. Cuando el fuego comenzó a apagarse, él lo avivó echándole aire con el sombrero. Pero como su sombrero estaba viejo y todo agujerado, no le dio mucho resultado. La casita se llenó de humo, el gato maulló, el perro ladró, el loro chilló, el mono gritó, y el tío Nacho comenzó a gritarle a su sombrero. «¡Eres inútil y estás todo agujerado! ¡Ya no sirves para nada!» «¡Tío Nacho! ¡Tío Nacho!» llamó alguien a la puerta. Era Ambrosia, la sobrina del tío Nacho. Ella siempre pasaba de visita un ratito camino de la escuela. «¿Qué pasa, tío Nacho? ¿Se está quemando la casa?» «No, Ambrosia. Solo estoy peleando otra vez con mi sombrero. Ya no me sirve para nada». «Dices eso cada mañana, tío Nacho. Pero eso, hoy día tengo un regalo para ti. Un sombrero nuevo». El tío Nacho se puso el sombrero nuevo y se miró en el espejo. «Mira qué guapo te ves ahora, tío Nacho», dijo Ambrosia. «Es verdad, todas las muchachas se van a enamorar de mí». «Pues claro, tío Nacho. Bueno, tengo que irme a la escuela. Pasaré de vuelta más tarde». «Cuídate, Ambrosia, y muchas gracias por el sombrero». «Qué niña tan inteligente». «Así que ahora tengo un sombrero nuevo», se dijo el tío Nacho a sí mismo. «Pero, ¿qué voy a hacer con este sombrero viejo que ya no sirve para nada?» «Oye, sombrero», le dijo a su sombrero viejo, «¿qué voy a hacer contigo?» «Ya sé, te meteré dentro de mi baúl. Espérate un ratito». «¿Que si entran los ratones y se empiezan a comer?» «No, no, no, no. Mejor no te meto dentro del baúl». «Pero sombrero, la verdad es que ya no me sirves para nada», dijo el tío Nacho. «No me proteges de la lluvia. Te debería tirar. Saldré afuera en este momento y te tiraré a la calle». «Espérate un ratito. Creo que veo venir un carro. Te puede atropellar». «No, no, no. Mejor no te tiro a la calle». «Pero sombrero, la verdad es que ya no me sirves para nada», dijo el tío Nacho. «No me proteges del sol. Te debería botar. Saldré afuera en este momento y te botaré a la basura». «Ya está. Espero que algún buen hombre te encuentre. Alguien que te aprecie. Una persona decente. Que Dios los bendiga a los dos». Unos minutos más tarde, pasó por allí Chabela, la mamá de Ambrosia. Estaba regresando del mercado y iba cantando su vuelto. Y entonces vio el sombrero del tío Nacho. «Yo conozco este sombrero. Ese sombrero del tío Nacho. Alguien debe estarle haciendo una broma al tío Nacho. Pobre viejo. Sombrero, vas a venir conmigo ahorita mismo.
Te voy a llevar a tu casa y te devolveré al tío Nacho. Mira, tío Nacho, mira lo que me encontré, tu sombrero. Muchísimas gracias, Chabela, pero este sombrero viejo lo boté porque tu hija, Ambrosia, me regaló uno nuevo. ¿Ves qué bien me queda? Ambrosia te regaló un sombrero nuevo, así que botaste tu sombrero viejo. ¡Ay! ¿Cómo te va a reconocer la gente sin tu sombrero? Es cierto, Chabela, gracias. Y el tío Nacho tomó su sombrero viejo. Pero verdaderamente, sombrero, ya no me sirves para nada, dijo el tío Nacho. Debería tirarte. Esta vez te voy a llevar lejos de aquí. Así no se me partirá el corazón cuando piense en ti. Así que el tío Nacho llevó a su sombrero viejo hasta las afueras del pueblo, donde el pueblo se convierte en el campo. Lo colgó en la rama de un árbol que estaba floreciendo. Ya está, por fin podemos despedirnos. Debajo del árbol un señor anciano estaba despertándose de su siesta. Vio el sombrero del tío Nacho. ¡Señor, señor! ¡Se ha olvidado su sombrero! ¡Lo estoy dejando acá! Dijo el tío Nacho. ¡A mí ya no me sirve! ¿Me lo podría dar, entonces? ¡Tómelo! ¡El sombrero es suyo! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchísimas gracias! El tío Nacho miró al señor anciano que se marchaba con el sombrero puesto. ¡Por fin una persona que se lo merece tiene mi sombrero! Que le sirva bien. El señor anciano estaba tan contento con su sombrero que no vio a Pedro y a Paco que lo estaban siguiendo. Mira, dijo Pedro, ese viejo lleva puesto el sombrero del tío Nacho. Debe de habérselo robado. Vamos a quitarle ese sombrero que se está robando. Robado, gritó Paco. No me lo robé, protestó el señor anciano. Es mentira. Que el sombrero estaba despedazado. Por fin los muchachos lo levantaron y se fueron corriendo. Ya lo tenemos, vamos a llevárselo al tío Nacho. El tío Nacho estará tan contento de tener a su sombrero de vuelta. Tío Nacho, tío Nacho, ¿qué pasa, muchachos? Mira lo que tenemos, tío Nacho. Le quitamos tu sombrero a ese viejo ladrón que se lo había robado. El tío Nacho se enojó. Yo le di mi sombrero a ese señor anciano y ahora ustedes lo han arruinado. Ya ni siquiera ese sombrero. El tío Nacho tomó lo que quedaba del sombrero viejo y tiró la puerta. Un poquito más tarde, Ambrosia llegó de visita de regreso de la escuela. ¿Qué pasa, tío Nacho? ¿Por qué no tienes puesto tu sombrero nuevo? He estado demasiado preocupado por mi sombrero viejo, Ambrosia. Mientras más trato de deshacerme de él, más regresa. No sé qué hacer. Ambrosia pensó un ratito. Deja de preocuparte por tu sombrero viejo, tío Nacho. En cambio, piensa en tu sombrero nuevo. Tienes razón. No se me había ocurrido antes. Qué inteligente que eres, Ambrosia. El tío Nacho se puso su sombrero nuevo. Sombrero, vamos. Te voy a llevar a conocer a mis amigos. Me gusta tu sombrero. ¿Qué sombrero más bonito, tío Nacho? Tu sombrero se ve requete bien. Y a mí me gusta mi sombrero nuevo también. El fin. Gracias por oír este libro hoy. Y ojalá que todos se lo pasen bien. Y ojalá en mayo los vemos. Adiós.
Well, thanks everybody for tuning in today. I hope you enjoyed Ms. Gonzalez's story and have a wonderful, wonderful afternoon.